Se cumplen 42 años la desaparición forzada de Héctor Gallego a medianoche de aquel día en Santa Fe de Veraguas. Es una fecha feliz, hay que decir, para las comunidades cristianas y para el movimiento popular, por el ejemplo que Héctor Gallego nos dejó con su forma de actuar, con su sensibilidad con respecto a los pobres, el campesinado de Santa Fe de Aragua concretamente, donde le tocó trabajar, todo un proyecto de organización, tanto eclesial como popular, que dejó también, que animó y que supo entonces a llevar a cabo con la participación del pueblo campesino en Santa Fe de Veraguas. Es un hombre que definitivamente caracterizó mucho en su propia vida la vida y el ejemplo de Jesús. Como dice la lectura el domingo del día de hoy, nos ha nacido un gran profeta. Dios se ha hecho presente en este caso en la figura y el ejemplo de Héctor Gallego en Santa Fe de Veraguas. Por eso es una memoria feliz para la iglesia de base aquí en Panamá. Por otro lado, hay que decir también que su memoria es una crítica frontal al sistema dictatorial que arrancó con la dictadura en 1968 y que se prolongó durante más de 21 años, ¿verdad? En donde se dieron tantos casos de desapariciones forzadas, asesinatos y gente torturada por causa de la persecución de la dictadura contra aquellos que hacían críticas al sistema impuesto por Omar Torrijos y su camarilla castrense al principio y a lo largo pues, de la dictadura. De manera que recordar a Héctor Gallego es recordar también la injusticia contra los derechos humanos, contra la vida, y hay que decir también, recuerda también la impunidad, porque a lo largo de tantos años a uno se le hace realmente verdadera justicia a las víctimas de la dictadura. Tal es el caso del mismo Héctor Gallego, de que a pesar que en el 91 se le hizo juicio, no hubo la verdad de lo que pasó, ni tampoco los responsables intelectuales, como tampoco a la fecha, por más esfuerzos que se han hecho, no se logra recuperar o saber del lugar donde reposan, donde llevaron sus restos humanos, que a la comunidad cristiana, al pueblo de Santa Fe y a su familia, le gustaría tanto para darle cristiana sepultura. En todo caso, entonces, Héctor siempre será también tercero como un anuncio y un camino de vida, tanto a nivel popular como a nivel también de la iglesia de base, ¿verdad? Nos enseñó que hay que unir siempre, como lo hizo Jesús, los acontecimientos de la vida con la fe cristiana, que no puede estar deslindado, sino que la fe cristiana al servicio de la transformación de la vida de la gente desde el punto de vista social, político y económico. Héctor decía muy bien que la fe cristiana es una fuerza de transformación, una fuerza revolucionaria para la transformación social, y eso sigue siendo vigente porque sigue siendo también una realidad, pues el atropello, la situación de pobreza, la violación de los derechos humanos en la población no solamente indígena y campesina, sino también del pueblo panameño en general, pueblo pobre. Por eso damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estas enseñanzas. Héctor Gallego, a quien se le conoce en América Latina como el primer mártir de la Iglesia de América Latina, el primer mártir de la justicia social después de Medellín, ¿verdad? Por eso entonces estamos celebrando aquí en la parroquia Cristo Servidor, en el Crisol, la parroquia Cristo el Hijo del Hombre en Vivalupe, en Santa Fe siempre hay una gran concentración. Y en diferentes lugares también de Veraguas se están dando experiencias, no solamente de celebración de la figura de Héctor Gallego, sino en el contexto de la lucha por la tierra, por el agua, contra la minería, contra las hidroeléctricas, ¿verdad? Que esa es la manera consecuente realmente de recordar a Héctor Gallego desde la lucha, que fue lucha de él para que el mundo de los campesinos y de los pobres fuera transformada en una vida más digna como manda nuestra fe cristiana.